Tony Peña en nuestra conversación diaria en el Clásico Mundial. Tony Peña, el balance de un juegazo donde hubo pocas carreras y Yadier Molina aparentemente sobresalió sobre todos los otros jugadores. Pues fíjate, yo creo que el primer inning, el juego habló. O sea, tú no ves muchas veces un line-up como el que nosotros tenemos, pues bases llenas sin out y que no hagan el cero. O sea que ahí el juego comienza a hablar. O sea, fue un gran juego de pelota y yo creo que hay que quitarse la gorra delante de ese equipo de Puerto Rico que jugó con entusiasmo y mucha energía. O sea, ¿qué podemos decir? Pareció como que al equipo le faltó algo de la chispa que se vio en Miami. Y una de las diferencias que hubo en la alineación fue José Reyes. ¿Qué cree, Tony? Pues no, yo creo que el equipo lució un poquito cansado hoy. Seguro, pues, comienza el juego de una vez con sencillo. O sea que, en verdad no sucedieron tantas cosas diferentes del equipo. O sea, yo no voy a tener temor de jugar ninguno de mis muchachos. Fue un juego bueno, o sea, no veo muchas cosas que sucedieron mal dentro del terreno de juego. Yo creo que Carlos Martínez no estaba en su mejor día hoy. Cuando un lanzador como él hace 70 lanzamientos en 4 innings, pues no era lo que tú estabas esperando. O sea que, y con todo y eso, pues fue un gran partido de pelota. Te expulsaron del partido por discutir bolas y strikes, eso era automático y tú lo sabías, eres un veterano. Will Lear, el hombre que estaba detrás del plato, ¿qué nos puede decir de su desempeño de este primer juego Dominicana-Puerto Rico? No, nada, o sea que todo el mundo está viendo el juego. Yo no tengo que hacer ningún comentario. ¿Hará cambios para el próximo partido, Tony Peña, con relación a la alineación dominicana? Vimos a un Beltré que cometió un error que resultó ser la carrera de la diferencia, pero los errores son parte del béisbol. ¿Tiene planes, Tony Peña, de seguir jugando a Beltré en tercera y a Machado en el campo corto? No, recuerda que yo, como yo dije antes, yo voy a jugar todos mis muchachos. O sea, el hecho que Beltré cometiera un error, eso no significa nada, que nosotros vamos a tener nada en contra de Adrian Beltré. Adrian Beltré es un ganador de guante de oro, un tan buen tercera base como Machado. O sea, hoy yo jugué a Machado en el shortstop. O sea, no voy a decir que yo no voy a cambiar la alineación, porque como tú estás viendo, pues yo estoy jugando todos mis muchachos. Tú has jugado 12 juegos de playoff, 12 juegos de serie mundial, que son lo que se juega en el clásico. Había ganado 11. Pero esta primera derrota no solamente corta la racha, sino que te coloca en una posición de ganar obligado en el próximo juego. Pues, nosotros pedimos una batalla, pero no la guerra, Enriquito. Y los muchachos están tan incómodos como yo estoy. ¿Por qué no de práctica mañana? La práctica. ¿Por qué no de práctica mañana tú? Porque yo no estoy el equipo cansado y no lo voy a practicar. El tema del cansancio, Tony, ¿a qué tú se lo achacas? ¿Sería un formato del torneo de que tienen que jugar muchos juegos consecutivos para luego viajar un viaje tan largo y venir a jugar aquí al otro día prácticamente sin descansar? Pues exacto, pues nosotros ayer pues viajamos un día bien, bien difícil. El equipo practicó, nos desmontamos del avión, salimos del avión, nos montamos en el autobús y vinimos a practicar. Entonces yo creo que mi equipo necesita un día de descanso y yo tomo la responsabilidad de eso. Gústele a quien no le guste. A mí no, mi equipo necesita descansar, yo lo voy a hacer.